El siguiente programa es clasificación B, apto para mayores de 14 años. Los conceptos emitidos en este programa son de la exclusiva responsabilidad de sus productores. MITV no se hace responsable. A correr, la fiebre va a comenzar. Ya está en el aire. Mi mejor temporada, Radio Show. Mi mejor temporada, Radio Show. Especial en vivo, Abusadores de la Gracia, Paternidad versus Paternalismo, juntos en un mismo escenario, pastores y líderes, en un debate sin censura y en la adoración, Ani Hernández, en los brazos del Padre me refugiaré. Kevin Núñez, lo que era tuyo te devolveré, y desde New York, Gerson Kelly. Abusadores de la Gracia, Paternidad versus Paternalismo. Sábado 29 de octubre, 6 de la tarde. Iglesia Adoradores del Reino. Calle Club Rotario número 46, esquina Venezuela, en Sánchez Osama. Completamente gratis. Para más información, 809-474-4004. Abusadores de la Gracia, el Congreso. El Señor le dijo a Jeremías, gloria a Dios, yo sé que tú eres un niño, porque tú eres mi creación, pero quiero que entiendas que desde antes que naciese, que te formase, yo te santifiqué y te di por luz a las naciones, donde quiera que te envíe, tú irás y dirás todo lo que yo ponga en tu espíritu. Gloria a Dios. Y no podía pasar por alto a este hombre de Dios que fue Jeremías, lo que Dios está llamando a hombres y a mujeres de Dios en este tiempo, que dejen de estarle preguntando a Dios qué propósito tú tienes conmigo. Cuando Dios te llamó, cuando Dios te seleccionó, tú sabes que hay guerra, tú sabes que hay persecución, pero el propósito de Dios no va a morir en tu vida. Amén. Vez, solo eras mi amiga, te miraba y sabía que eras lo que yo buscaba. Poco a poco fue creciendo este amor que hoy no tiene final. Me enamoré de ti desde ese día, me enamoré de cómo sonreías, de mis tonterías. ¿Quién lo diría? Soñaba a tu lado este día, tomándose la mano. Por tu amor. Te amaré, prometo mi vida. Te amaré.
Dios. Que lo sepa todo el mundo, quiero ver contigo cada mañana, cada madrugada. Cuidaré en todo tiempo este amor que hoy no tiene final. Me enamoré de ti desde ese día, me enamoré de cómo sonreías, de mis tonterías. ¿Quién lo diría? Soñaba a tu lado este día, tomamos de la mano. Hermosa y encantadora, como digo yo, que cada tarde está en sintonía con mi mejor temporada TV Radio Show. Gracias por estar en sintonía hoy también, como cada miércoles, Unción sobre Tacones, mujeres transformadas para transformar a otras. Hoy me toca iniciar con una mujer de la parte este, ya está aquí en la capital, pero en la parte este también de la República Dominicana, la adoradora y salmista Chanel Rosario. Bienvenida a Unción sobre Tacones, amada. Muchas gracias, más que bendecida de estar aquí, de verdad que sí, con cada uno de ustedes y con cada una de esas personas preciosas que nos están viendo desde aquel lado, gloria a Jesús. Tenemos un tema sumamente edificante el día de hoy. Atención a todas las madres, estamos a través de YouTube como mi mejor temporada radio, así que actívate, dale a la campanita de notificaciones, suscríbete al canal, dale like y comparte. Esto puede ser de bendición para muchísimas mujeres y, por qué no, también los hombres que siempre sintonizan este espacio. ¿Cuál es el tema, Chanel, el día de hoy? La madre que ora. Así que ya sabes, sintoniza y gózate con este tema que sé que te va a bendecir. Así es, cuando una madre ora, ¿cuántas madres no hemos orado cuando hay una situación difícil, cuando los niños no se están comportando como es, cuando tus hijos están en la calle, cuando no están llevando el legado que quizás tú le has inculcado, o cualquier enfermedad que se presente en la vida? Cuando una madre ora, si te sientes identificado con este tema, tenemos palabras para ti, testimonio de mujeres de Dios que hoy estarán hablando a nuestra vida. Aparte de Chanel, que tiene experiencia también como madre en este tema, tenemos también a Felicita Beltré, una amada hermana que también es autora de libros, quien tiene un testimonio sumamente edificante que hoy viene a contártelo para que tú puedas seguir creyendo en el Dios que le servimos, el Dios que le servimos, que todo lo puede. Cuando una madre ora es el tema, puedes compartirlo a través de las redes sociales. Volvemos en breve, hay muchísimo más. Esto es Unción sobre Tacones, mujeres transformadas para transformar, en mi mejor temporada TV Radio Show. Damos una pausa y volvemos. Camina conmigo, mi hogar no es aquí.
Es el tiempo de comerciales. En breve regresamos contigo. Mi mejor temporada, Radio Show. Atención país, me encuentro en Tienda La Giré, la tienda por excelencia en los Alcarrizos, se llama Tienda La Giré. Usted que tiene una tienda en un pueblo, en un punto del país, le recomiendo esta tienda para que usted se supla. Usted que vende desde su casa, usted que vende en las iglesias, le recomiendo Tienda La Giré. Llame ahora mismo y disfrute los grandes precios que ofrece Tienda La Giré. Tienda por departamento, departamento de niños, departamento de damas, caballeros, supermercado y grandes especiales cada día usted consigue en Tienda La Giré. Atención país, en los Alcarrizos la tienda se llama Giré. En pantalla los contactos, llame ahora para que usted mismo supervise los grandes especiales que tiene Tienda La Giré. Temporada Ministry presenta la serie especial en vivo Abusadores de la Gracia, paternidad versus paternalismo, juntos en un mismo escenario, en un debate sin censura, los pastores Eliezer Lorenzo, Elizabeth Monción, Vladimir Castro, Elizabeth Silverio, Marinelli Espinal, Harold Peralta, Xiomari Veloz, Arlene Hernández, Elisa Patiño y Kenia Demir. Abusadores de la Gracia, el Congreso. Sábado 29 de octubre, 6 de la tarde, Iglesia Adoradores del Reino, calle Club Rotario número 46, esquina Venezuela, en Sánchez Osama. Completamente gratis. Para más información, 809-474-4004. Abusadores de la Gracia, el Congreso. Es tiempo de crecer, es tiempo de expandirte, es tiempo de anunciarte, es tiempo de promocionar tu producto o empresa con nosotros. Llámanos al 809-474-4004. Mi mejor temporada TV Show. Con nosotros, sí creces. Sí creces. Sí creces. Soy mujer. ¡Hey! Gracias por mantener la sintonía en esta unción sobre tacones. Muchísima gente está conectada. Está conectada muchísima gente a través del chat de Mi Mejor Temporada en YouTube. Así que corre para YouTube y comparte esto que está buenísimo, buenísimo. Está Rosa Alicia Martínez en Miraflores. Está Maritza Martínez en Los Tres Brazos. Dice Wander Bello. Está desde una cabina. Cristian Viciano, Daniel Núñez en San Cristóbal. Lucy Evangelista en Manhattan, beso para los newyorkinos que nos están viendo a través de las redes. Y Rocky Muñoz en Orlando y Belkis Callado también en la Florida. Besos para esa gente que nos está sintonizando desde ya. Dios mío, Dios mío, Dios mío, el segmento de cada miércoles, el segmento de cada miércoles de mujeres entaconadas. Hoy hablaremos de una que llevó al extremo el hecho de orarle al Señor y que le respondieran su oración. Estoy hablando precisamente de Ana. ¿Cuándo no han escuchado la historia de Ana? Ana que lleva como nombre hebreo, Ana que también se translitera
es transliterado como Hanna o como Hanna. Era la esposa del Caná. Podemos ver, el que no sabe la historia de Ana puede leerlo en Primera de Samuel. Empieza toda la historia de Ana. Ay, cuánto sufrido fue Ana, Dios mío. Ana es la mujer entaconada del día de hoy, porque definitivamente, póngame ahí las imágenes, definitivamente Ana sufrió mucho con Penina. Penina era la otra esposa de su esposo el Cana, y definitivamente le hacía la vida imposible. ¿Por qué? Porque Penina tenía muchísimos hijos, con el Cana, y era una forma de burla que le hacía a la pobre Ana. Ana, en su miseria de no haber podido tener hijos, era estéril hasta ese momento, fue directamente a la capital de Silot y fue a orarle al Señor al templo. Ahí se arrodilló, lloró, bueno, parecía ebria, cuando en ese momento entró el sacerdote Elí y la vio, y cuando ella le explicó que no era borracha que estaba, sino pidiéndole, rogándole al Señor de una forma muy efusiva, entonces él le dijo que se fuera, que dentro de un año él volvería con su niño en brazos. Lo que estás pidiendo, le dijo Elí, será concedido en el favor de Dios. Cuando ella fue de camino, eso estoy parafraseando rapidito para que la gente entienda, cuando fue rapidito en el camino, ella dijo que le entregaría su hijo al Señor para que fuera criado como un sacerdote con Elí. Esa fue la oración cuando ella iba de camino a su casa. Cuando ella destetó a su hijo, señores, cuando nació y destetó a su hijo, lo dejó de amamantar, ella fue y cumplió su promesa de llevarle a Elí al templo el niño por el cual había orado tan efusivamente. Hoy la mujer entaconada de esta tarde es precisamente Ana, porque fue una mujer que oró y Dios escuchó precisamente esta oración, porque fue de una forma totalmente abierta, desprendida, con el llanto, con el lojimeo, el gimo, de una forma tan entregada que Dios tuvo que mover los cielos y mandarle lo que ella quería, que era su hijo Samuel. Esta fue la mujer entaconada del día de hoy. Si quieres buscar más de su historia, te aconsejo que puedas leer desde Primero de Samuel en adelante, para que puedas saber y enterarte de todos los pormenores de esta hermosa historia de una mujer que oró. Del otro lado del estudio está nuestra querida Chanel Rosario, que nos trae una adoración hermosísima. Adelante. Sé que confié, no importa la dificultad, aunque se levanten guerras, Él conmigo estará. Que me atreva a creerle y su gloria yo veré, por su gracia estoy firme, por su gracia estoy de pie. Atrévete a creer y su gloria verás. Atrévete a creer, caminarás sobre el mar. Atrévete a creer y esos huesos secos vivirán. Atrévete a creer y su gloria verás. Atrévete a creer, caminarás sobre el mar. Atrévete. En guerras, Él conmigo estará. Que me atreva a creerle y su gloria yo veré, por su gracia estoy firme, por su gracia estoy de pie. Atrévete a creer y su gloria verás. Atrévete a creer.
Atrévete a creer y caminarás sobre el mar. Atrévete a creer y esos huesos secos vivirán. Atrévete a creer y su gloria verás. El tiempo de comerciales. En breve regresamos contigo. Mi mejor temporada. Radio Show. Mi mejor temporada Ministry presenta la serie especial en vivo. Abusadores de la gracia. Paternidad versus paternalismo. Juntos en un mismo escenario, en un debate sin censura, los pastores Eliezer Lorenzo, Elizabeth Monción, Vladimir Castro, Elizabeth Silverio, Marinelli Espinal, Harold Peralta, Xiomari Veloz, Arlene Hernández, Elisa Patiño y Kenia Demir. Abusadores de la Gracia, el Congreso. Sábado 29 de octubre, 6 de la tarde. Iglesia Adoradores del Reino. Calle Club Rotario número 46, esquina Venezuela. En Sánchez Osama. Completamente gratis. Para más información, 809-474-4004. Abusadores de la Gracia, el Congreso. Es tiempo de crecer, es tiempo de expandirte, es tiempo de anunciarte, es tiempo de promocionar tu producto o empresa con nosotros. Llámanos al 809-474-4004. Mi mejor temporada TV Show. Con nosotros, sí creces. Sí creces. Sí creces. La Giret, la tienda por departamentos y supermercados más grande de la zona de Los Alcarrizos. Tenemos todo lo que necesitas y mucho más en los departamentos de damas, caballeros, bebés, mercería, cumpleaños, zapatos, cosméticos, supermercado. Ven y descubre la diferencia entre precio y buen servicio. Calle Duarte número 153, en Sabica de Los Alcarrizos. Llámanos 809-545-2744. La Giret, la tienda más grande por departamentos y supermercado de Los Alcarrizos. Moquete Eventos, firmación, promotor de artista, alquiler de sonido, tarima y luces, trabajamos audiovisuales, promoción para nuevos artistas en los medios televisivos y radio. Contacto 809-935-2957. Moquete Eventos. Psicóloga educativa, y aquí estamos trabajando lo que es la focalización visual con este método de encaje. El área en la que yo me desarrollo es el área de la terapia neurocognitiva, que es el área que lleva al niño a la atención, la memorización y los procesos del pensamiento. Te invito a que nos visites y te formas parte de esta familia.
más yo sé que estoy. Desde el vientre yo te sentí. Perfeccionaste la alabanza en mí. Sé que guardas mi corazón bajo tus alas. Hey, gracias por mantener la sintonía. Esto es Unción sobre Tacones. Mujeres transformadas para transformar. Me encuentro con las invitadas del día de hoy ya para avanzar con el tema del día de hoy, de esta tarde, cuando una madre ora. Hay muchísima gente, titúlenme ahí el tema, por favor. Titúlenlo, titúlenlo. Hay muchísima gente que está conectada. Dice Ramona Andrés, gloria a Dios, bendiciones. Anastasia Martínez Vázquez dice amén, gloria a Dios. Santa Mansueta dice amén. El ministerio sumergidos, mucho que hablar y mucho que aprender de las mujeres que hoy están con nosotros. Como ya saben, está con nosotros desde el inicio la adoradora y salmista Chanel Rosario, desde la parte este de la República Dominicana, y hace mucho tiempo que no nos acompañaba nuestra querida Felicita Beltré, contándonos la historia de lo que es realmente una mujer cuando ora al Señor. Bienvenidas a ti que nos has saludado. Bienvenido. Pégate aquí. Dios le bendiga a todos, a esta maravillosa audiencia. Que la gracia del Eterno los Adonai le colme de gracias. Amén. Abundantes bendiciones. Gracias por sintonizar este maravilloso programa. Y estamos aquí para testificar de la grandeza de Dios en nuestras vidas y sobre lo que Dios hace en nuestras vidas cuando decidimos creerle de todo corazón y buscarle, no solamente por lo que Él puede hacer en nosotros. Lo se está escuchando, ella se está escuchando. Se está escuchando, díganme por favor, porque como que no tiene retorno, no. Se está escuchando. La gente me dice que yo estoy loco. Creo que esta cámara me tiene loco. Aquí me tiene loco. Abre, Aldo, por favor. Dale retorno, abre, Aldo, por favor. Retorno. ¿Por qué esto se balancea a diario? Yo lo hago así en el aire para que la gente que me vea sepa que yo no, que no quiero trabajar, que aquí no me dejan trabajar bien. Es un problema técnico. Ella se va a pegar ahora. Tranquilo. Ok, dale. ¿Decías? Pégate bien. Le decía que lo que Dios puede hacer en nosotros es maravilloso y grande, no solamente cuando nosotros esperamos lo que Él puede hacer en nosotros, sino que decidamos creer independientemente de lo que Él nos dé, que eso es la fe emuná. Amén, así es. Gloria a Jesús. Chanel, saluda a tu público nuevamente y hábleme acerca del tema. Claro que sí, Dios les bendiga de manera especial. Hay que pegarse al bojuco. Mí es sumamente interesante, porque verdaderamente que la oración, se escucha, seguro. La oración tiene un poder inexplicable. Así Amén. Es. Y por eso para mí es sumamente, porque yo misma tengo experiencias maravillosas y lo que soy puedo decir que es por la oración. Amén. Felicita, tienes un hijo que se llama Benjamín, ahora mismo tiene 14 años de edad. Amén. En marzo pasado, mientras estabas en las cosas del Señor, porque eso es lo que uno como madre se cuestiona, wow, estoy en las cosas del Señor, estoy trabajando full para el Señor, y cosas negativas, cosas malas, aparentemente, humanamente hablando, le pasan a nuestros hijos y a los seres queridos. Vemos que estás en algo del Señor, en una actividad, perfecto. ¿Qué le pasó a tu hijo Benjamín? En medio de la actividad, cuando ya estamos estaba en un programa Jesucristo, el ciclo vital de la familia, que es un programa que el hermano Máximo Adames dirige en la Red Nacional Cristiana, en el 710 AM. Estando allí ya pidiendo la oración, estábamos hablando del Espíritu Santo, bendito sea la gloria de Dios. Y ya en ese momento, mis hermanos, cuando yo estamos hablando del Espíritu Santo, ya el Señor lo ha comenzado a tratar conmigo. Wow. Porque cuando leemos en Joel 2:28, que dice que el Señor derramará de su Espíritu sobre toda carne, cuando yo busco el versículo y dice, y después de esto, cuando seguimos hablando y glorificando al Señor, una gloria preciosa, leo y dice, y después de esto, pero digo, ¿y por qué el Señor dice y después de esto? Cuando voy al 2:27, que dice, yo soy Jehová y estoy en medio de mi pueblo Israel, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. Y yo, gloria, wow. Y seguimos hablando de esa grandeza, de la fidelidad, de la gloria de Dios, cuando Él dice que Él está en medio de su pueblo, gloria, aleluya. Luego que estamos en la oración, que pido, le digo, llamen a la radioaudiencia, llamen y pidan sus peticiones de oración.
estamos ya en la oración, clamando, orando por todas esas peticiones. Me llama mi hija pequeña, Dinelsi, ella tiene 16 años. Luego me llama, no le tomo la llamada, estamos orando. Claro. Me llama mi hija mayor, Lady Marian. Me vuelve y me llama, le tomo la llamada y la pongo en altavoz para que escuche que estamos orando. Uh-huh. Me dice, mami, toma el teléfono. Terminamos de orar. Cuando terminamos de orar, yo le tomo la llamada a Lady. Y me dice, mami, Benjamín se cayó del plato. Wow. Y digo yo, ¿cómo que Benjamín se cayó del plato? Me dice, sí, mami, llama a Dinelsi, que ella está sola. Llamo a Dinelsi, bendita sea la gloria de Dios. Luego le digo a los hermanos, me voy porque me acaban de llamar que Benjamín se cayó del plato. Y la casa tiene un segundo nivel y el plato, o sea, se cayó de una tercera. En un tercer piso. Wow. Bueno, mis hermanos, le digo a mis hermanos y me voy, pongo las luces intermitentes. Eso está en la 27 de febrero, yo vivo en Villa Mella. Wow. Ella me dice... Tremenda odisea para llegar rápido. Wow, tremendo. Cuando bajo al vehículo, pongo la intermitente, fue un sábado, 12 de marzo de este año, del 2022. Cuando voy en la avenida clamando, yo voy rogando, yo voy orando, implorando, Señor. Y una tensión terrible. Y tú sin saber cuál era la magnitud del accidente. ¿Cuál era la situación? Porque no sé nada. Cuando ya voy por los guaricanos, que me desvío, llamo a la niña y me dice, mami, se lo llevaron para el NEI. Wow. El NEI Arias, que es el hospital traumatológico. Uh-huh. Voy en el camino. Ahí tú sabes que fue algo grave. Sí, porque imagínate. Cuando llego ya al hospital, que llego al NEI, me dice, no está aquí. Se lo llevaron para el infantil. Mis hermanos, a mí me faltó aliento, me faltó. Yo pensaba que en el camino, porque ya cuando llego al hospital, que me estaciono, me voy corriendo hacia el hospital infantil. Yo pensaba que en el camino, corriendo, se me iba a ir la vida. Claro. Cuando llego ya al hospital, que veo el niño vomitando la sangre por boca y nariz. Ahí está él en esa imagen, ahí está en la sala de shock. Wow. Cuando yo llego, él está vomitando la sangre por boca y nariz. Una vecina, porque fueron los vecinos que lo llevaron al hospital, bendita sea la gloria del Señor, me dice ella, él se electrocutó. Luego fue que fuimos viendo y sabiendo las cosas, que él se electrocuta. Él me dice, mami, me pide perdón. Y yo, santo Dios. O sea, él estaba consciente. Él estaba consciente cuando llegó al hospital. Porque él se electrocuta y por la electrocución con una chichigua. Cae, sí. Cae del tercer piso y es donde tiene el trauma entonces en la cabeza. Sí, eso le pasó por hacerle un favor a otro niño pequeño que le dice que le pasara la chichigua, uh-huh, que se quedó enredada en el cable. Que todavía no aprendemos, Dios mío, eso es sumamente peligroso. El que tiene hijos pequeños, yo sé que es difícil a veces tú irte, ¿verdad? Pero es muy difícil, eso es peligroso. Las chichiguas se enredan en todas partes, es sumamente peligroso. Que lo hagan con supervisión, por favor. Cuando el niño... yo llego, todavía no lo habían atendido en el hospital. Wow. Cuando yo llegué, ustedes imaginan. Te regalo. No se imaginan mi indignación. Yo le dije, por favor, atiéndame al niño. Tenía un trauma severo en la cabeza. Que en la foto, en la primera foto, se le ve, en esa foto, en la sombra, esa sombra que se ve ahí, es el trauma. Cuando nosotros llegamos, que vemos que él se está empeorando luego que él llega al hospital. Los médicos ahí aceleraron, le hicieron toda la revisión, para la gloria del Señor, no tenía fracturas en ninguna parte de su cuerpo, ni en el tórax, ni en el abdomen, sus piernas, sus brazos, todo bien, para la gloria del Señor. Pero entonces yo le digo, la cabeza, él tiene un golpe considerable en la cabeza, ¿qué está pasando? Le veo una quemadura en la mano. La gloria del Señor, mis hermanos, nuestro Señor es fiel. Ahí está la imagen. Esa quemadura que él tiene en la mano es la única quemadura que Benjamín sufrió. Gloria a Dios. Producto del alto voltaje. Ustedes saben que un alto voltaje de un primario, sobre todo ese que tiene 7500 watts, es mortal. BTU. Voltios. Es peligroso. Eso es peligroso para. Y él estaba descalzo. Wow. Con poca ropa. O sea, terrible. Mis hermanos, cuando yo llego allí, que el niño. Se me acerca una doctora.
Y me dice, él tiene un hematoma epidural y le está presionando el cerebro. Yo busqué una silla, mis hermanos, para sentarme. Usted sabe, le creemos al Señor. No, en este país, que ellos no te explican en español. Amamos a Dios. Yo no estoy atacando al país, pero aquí no te explican. Aquí te dicen un término médico y tú dices, wow, se acabó el mundo. No. Y a veces son cosas ligeras, pero en este caso sí lo era. Sí lo era. Tiene un hematoma epidural y le está presionando el cerebro. Mis hermanos, las rodillas comenzaron a aflojarse, ustedes saben. A cualquier madre. Amamos a Dios, tenemos fe. Pero somos humanos, agradecidos, claro, del Señor, pero miren la realidad de la vida cuando nos llega una situación de esa magnitud que uno no se esperaba algo así. Yo busqué una silla y yo me senté. Ella me sigue diciendo, en cualquier momento sus órganos van a dejar de funcionar. Oh, my God. Y va a dejar de respirar. Mis hermanos, yo no le estoy mintiendo con esto. Así, con esta indolencia, me dice ella, ¿usted no ve que ya él no habla? Oh, Dios. Ahí en esa, cuando está ahí en sala de shock, ya él no hablaba. O sea, la condición estaba empeorando. La inflamación en el cerebro. Claro, él estaba nulo ya, vomitaba, ya no hablaba. ¿Qué hiciste en ese momento? Yo. ¿Seguiste escuchando lo negativo que te decían, oraste al Señor? A mí me tuvieron que sacar, yo estaba mal. Cuando ella me dijo eso, yo sentía la muerte sobre mí, sentía esa opresión espiritual sobre mi vida, sobre mi cuerpo, yo sentía la muerte. Cuando esa doctora me hablaba de esa manera, luego salgo fuera y sigo y me quedo ahí afuera, el Señor me vivificó. Wow. El Espíritu de Dios, el Espíritu Santo de Dios vino sobre mí en ese momento, luego que estaba yo tan mal y yo me levanté, el Espíritu Santo me renovó las fuerzas, comencé a orar, comencé a clamar, comencé a reprender el espíritu de la muerte sobre la vida de mi hijo y de todos los niños que estaban en el hospital. Gloria a Dios. Dios, Señor, tú eres nuestro Dios y a ti te servimos. Y comencé a clamar, comencé a cantar. Era una locura. Por eso que dicen que el evangelio es locura. Así para es. Los que se pierden, para los que creen. Esto es poder de Dios, potencia Amén. De Dios. Amén. Y Dios es real, mis hermanos. Dios es un Dios fuerte y es fiel cuando nosotros decidimos creerle y buscar su presencia, buscar su gracia cada día, creerle independientemente de la situación por la que estemos pasando. En ese momento luego pasa la doctora y le digo yo, mire, ese es mi hijo que usted ve ahí, él se va a levantar y ustedes van a testificar de la gloria de Dios, de lo que Dios va a hacer en su Amén. Vida. Ustedes van a testificar porque mi hijo se levanta de ahí en el nombre de Jesús. Mi hijo se levanta. Mis hermanos, miren, fue algo terrible, fueron horas terribles, una operación de vida o muerte que no contaban con el niño. A mi hija, que la pusieron a firmar en un momento que yo estaba calmando a la familia, mi hija la pusieron a firmar los documentos para que en caso de que él perezca, claro, donar sus órganos. Wow. Fue algo tremendo. Yo en ese momento no estaba, pero luego viene una doctora y me dice, él llegó consciente cuando llegó al hospital. Él llegó consciente. Yo le digo, sí, él hablaba luego. Él llegó consciente al hospital. Él se puso así después que llegó aquí, desesperada, porque él fue una operación de vida o muerto, mis hermanos, mis hermanas. Fue una operación en que la doctora, yo le dije, la llamé antes de operar, oré por ella. Tomé sus manos para que Dios lo utilice así. Y le dije, Señor, eres tú que vas a hacer esa operación. Amén. Eres tú. Y todo va a salir bien en tu nombre, Señor. Y yo le creí a Dios. Yo me prohibí dudar. Me prohibí temer. Wow, gloria a Dios. Qué hermoso eso. Se prohibió temer. Temer, solamente creer al Señor de que Dios lo iba a hacer. Mi hijo juega pelota. Y yo le pregunté a la doctora, ¿él va a volver a jugar pelota? ¿Él se va a poder? Y la doctora, sí, pero dudando. Ella dudaba. Uh-huh. Dudaba de que él se podía levantar, porque ustedes saben que el lado claro. izquierdo del cerebro es quien la domina las funciones cuerpo. Motoras del cuerpo, del habla y de todo, del ser humano. Anularse, inclusive a mi hija le habían dicho que había que extirparle una parte del cerebro. Cuando luego de esta cirugía, que ustedes vieron que fue una cirugía grande en bastante su cabeza. Grande, así es. Para la gloria de nuestro Señor Jesús.
cuando sale de la cirugía, la doctora dice, su cerebro no sufrió daños. Wow, gloria a Dios. No sufrió daño, solo tuvimos que extirparle un poco del hueso para luego su cerebro vuelva y se expanda. Sí, wow, gloria a Dios. Hay una foto, Joel Guzmán, no sé si se la mandaste, una foto que el niño se está graduando, para que ustedes vean la maravilla del Señor. Esto fue hace poco tiempo. Amén. Hace poco tiempo, meses después de todo ese trauma, de todo ese accidente, de todo lo que pasó. Y miren cómo el niño se está graduando de su colegio con buenas calificaciones. Amén. Y como si nada hubiera pasado, solamente lo hace el Señor. Solamente la oración de una madre, como así decíamos de Ana, que estaba compungida con jipío, orándole al Señor. Solamente así, cuando el Señor ve a una madre orando fervientemente, amén, intercediendo por ese hijo, Dios lo hace. ¿Tuviste alguna experiencia también con alguno de tus hijos, Chanel? Sí, claro que sí. Y me llama mucho la atención. Me llama mucho la atención lo que acaba de testificar la pastora. Y es que el cuando es un después. Uh-huh. Un después de gloria, un después así de historia. Es. Como bien dice el tema, cuando una madre ora, cuando una madre ora, hay un cambio de historia, hay un, amén, cambio de diagnóstico, amén, hay un cambio de vida, gloria a Jesús, hay una respuesta de bendición, que es lo que nosotras estamos esperando. Y como bien expresaba, sí, yo tengo un testimonio que quizás para otros no sea tan importante, pero para mí sí. ¿Por qué? Porque llega un momento que Ana Gabriela, mi hija mayor, ella me decía, mami, no sé qué está pasando porque no estoy entendiendo casi las clases, no entiendo. Y yo lo que hice fue levantarme a las 3 de la mañana, comenzar a orar, poner la mano en la cabeza de mi hija, gloria a Dios. Y desde ese entonces, el Señor se glorificó de tal manera que Ana Gabriela comenzó a ser meritoria y además de eso, wow, ella se graduó de la secundaria, gloria a Dios, con méritos y excelentes notas. Gloria, no es que ella tenía un retraso, pero había una situación. Claro, había un impedimento. Y yo le digo a esas madres que tienen situaciones adversas, como acabamos de escuchar, gloria a Jesús, que tienen situaciones fuertes, que vayan al altar, que vayan a la presencia de Dios, porque Dios está dispuesto a escucharte. Dios está dispuesto, aleluya, a responder, no importa la situación que sea. ¿Por qué? Porque al Dios que nosotros le servimos es un Dios que da respuesta victoriosa. Amén. Es verdad que hay lágrimas, es verdad que hay situaciones que te hacen sentir, oye, hasta aquí terminó, aleluya. Pero ¿sabes qué? Ahí llega el cuando. Antes del cuando hay una historia de derrota, pero después, gloria a Dios, de ese cuando hay una historia de bendición, hay una historia de paz, hay una historia de gozo. ¿Qué gloria es lo que pasó, Señor, con esta mujer llamada Ana? Que me llama mucho la atención. Ella estaba desesperada. Totalmente. Pero ¿qué ella hizo? Ella fue a la presencia. Uh-huh. Ella se derramó, se vale llorar ante Dios. Así pero es. Que sea ante la presencia de Dios, porque tú tienes la seguridad de que tú, amén, vas a recibir respuesta de bendición. Amén. Llorarle a la persona correcta. Yo siempre he dicho, llorarle y orarle a la persona correcta. Como lo hizo también en Segunda de Reyes, la famosa tsunamita. Le lloró a la persona correcta. Ella no se fue donde el esposo no le dio hijo. Ella no se fue donde el criado. Ella no se fue a ningún lado. Se fue a la fuente de quien le otorgó, según ella, que fue el profeta, precisamente el milagro de ella tener hijo. Ve a la fuente correcta. Ya en la parte final, ¿qué le puedes decir a esas madres que se ven en, quizás no se ven en un accidente catastrófico como fue lo de tu hijo, pero sí se ven en pequeños detalles? Exacto. Como dijo Chanel, un hijo que está rebelde, un hijo que está saliendo mucho a las calles con malas juntiñas, hijos que no pueden avanzar en la clase, con pequeños detalles que hacen una gran diferencia en la vida de nosotros como padres y de nuestros hijos. ¿Qué le puedes decir bajo tu experiencia? A esas mujeres que aunque no anden con una Biblia bajo el brazo, y a las que andan con la Biblia bajo el brazo también, como la mujer samaritana que fue y le dijo a Jesús que su hija estaba enferma, cuando Jesús le dice, no es justo darle la comida de los hijos a los perros, pero esta mujer dijo, aún los perros comen, aleluya, de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Óigame, fue una fe tan grande que el Señor vio en esta mujer, que Él le dijo, tu hijo está sano.
A veces nos sentimos que somos merecedores de la gracia, merecedores de la gloria de aquel que derramó su sangre en la cruz del Calvario. Pero recuerda, yo te digo, cree, solo cree. Amén. Y busca la presencia de Dios como lo hizo María Magdalena, que se arrojó a los pies del Eterno, de nuestro Jesucristo, Jesús HaMashiach Adonai, nuestro Dios. Él es fiel y Él nos ama. Amén. Gloria. Búscale, que Él está siempre dispuesto a escucharnos y a darte un abrazo y decirte, yo estoy aquí, yo soy tu padre, búscame, que yo no te dejaré nunca, siempre estaré contigo. Amén. Amén. Chanel, ese mensajito a las madres que están desesperadas por cualquier situación. Claro que sí, que a través de la oración Dios te va a dar a ti el direccionamiento para tú saber cómo accionar delante de aquellos hijos que son rebelditos. Sí, Dios te va a dar a ti las estrategias. Sencillamente ve a su presencia, porque en su presencia hay plenitud de gozo. Amén, amén, así es. Hay muchísima gente que ha orado por muchísimo tiempo con algo definitivo y no ve solución, no ve cambio, no ve diferencia, aunque vive en integridad, pidiendo por esa cosa que no le llega. ¿Qué le dice a esas madres? Que no se cansen de orar, que no se cansen de clamar, que sigan esperando, porque es que hay respuesta en Dios. Amén, amén, así es. Señores, como respuesta vas a encontrar con el tema de paternidad versus paternalismo, la serie especial en vivo, que el 29 de septiembre, sábado 29 de septiembre, de octubre, señores, dije que septiembre se fue, 29 de octubre, sábado 29 de octubre, 6 de la tarde, Abusadores de la Gracia, serie especial en vivo. Póngame el flyer ahí para que la gente vea todos los exponentes que van para allá. Abusadores de la Gracia, tratando el tema paternidad versus paternalismo. Ahí estará el pastor Eliezer Lorenzo, estará la pastora Elizabeth Silverio, estará la pastora Elizabeth Monción, Harold Peralta, Arlen Hernández, Xiomari Veloz, Kenia Veloz. Estará también nuestra querida Marinelis Espinal, estará también Elisa Patiño, estará Vladimir Castro y muchísima gente más. Ahí está, Abusador de la Gracia, 10 exponentes en un mismo escenario. En la adoración, Kevin Núñez, Annie Hernández, y desde la ciudad de Nueva York estará nuestro querido Kerson Kelly. Totalmente gratis, llama al 809-474-4004 para que puedas llevarte una camiseta y estar en la parte del VIP adelantico para que no te pierdas nada. Abusadores de la Gracia, el Congreso 2022, paternidad versus paternalismo, totalmente gratis. Recuerda compartir esto, recuerda compartirlo. A través de las redes sociales lo busca así como Abusadores de la Gracia para que tengan más información acerca de esto. Y comparte esto. Redes sociales, que la gente pueda saber más de ti. Beltré, eso, en Facebook. Felicitar y buscar el libro, el libro, el libro, el libro. Ya más adelante vamos a ver el libro, que ella ha estado con nosotros a través del libro, pero podemos tratar una vez más cuestión de fe. Y fue lo que pasó en tu caso, fue una cuestión, de, cuestión fe, de fe. Y orarle al Señor. ¿Dónde la gente puede conseguir tu libro? Está en la librería de la farmacia Villamella, en la Rotonda. Okay. Estará en mi librería Punto 2. Ok, perfecto, ahí está el libro. Ahí está el libro, Cuestión de Fe. ¿Conoces tú al Dios que le sirve? Muy buena esa interrogante, muy buena interrogante. Ahí está, Cuestión de Fe, de nuestra querida Felicita Beltré. Ahí está, Cuestión de Fe, me encanta eso. ¿Conoces tú al Dios que le sirve? Muy, muy, muy buena interrogante. Recuerden que también a través de las redes sociales puede conseguir a Chanel Rosario. Claro que sí, Chanel Rosario Oficial, Facebook, Adoradora Chanel Rosario, Instagram. Chanel Rosario Oficial. Chanel Rosario, que también es nuestra Gracias Mujeres de Fe, que vienen a decirnos precisamente el cómo debe de orar una madre y el por qué. Vamos a concluir, la sirena lo va a hacer. Hasta mañana. Los amo, bendiciones mil, los vemos mañana. Promocionar tu producto o empresa con nosotros. Llámanos al 809-474-4004. Mi mejor temporada TV Show. Con nosotros, sí creces. Sí creces. Sí creces.